Hombre, para el anunciante no es muy positivo, pero Groupem tiene una fuerza de negociación que realmente, gracias a la fuerza de negociación y gracias a la relación y al entendimiento que tenemos con, y al conocimiento, yo también conozco a los medios hace muchos años, ¿no? Y más en la televisión y a este duopolio, ¿no? Sí es cierto que, hombre, para el anunciante, si hubiera más posibilidades, pues sería fantástico. Lo que pasa es que también es cierto que dentro de este duopolio hay otros medios de comunicación, como estamos diciendo, y las nuevas tecnologías. Y el anunciante ahora mismo y las marcas tienen muchísimas posibilidades. No solo tienen la posibilidad de la tele, y ahora mismo se puede desarrollar tu estrategia y tu mix de medios de una manera muy diferente gracias a todos estos avances, con lo cual, pues sí, se ha visto perjudicado, pero ahora estamos en un momento en el que se pueden tomar otras decisiones, poco a poco, y dependiendo del sector. De todas maneras, me parece injusto que hables de duopolio, porque la realidad es que hay otras alternativas. Es decir, tienes una cosa que se llama Forta, tienes una cosa que se llama Pulsa, canales temáticos. Es decir, hablar de duopolio, como dice Begoña, es decir, el anunciante tiene muchísimas opciones. Al final, no es una cuestión de duopolio o no de duopolio, es quien tiene la audiencia y tiene el entorno adecuado, llevar la inversión publicitaria. Y la inversión publicitaria irá a donde esté la gente, a donde estén los consumidores que realmente puedan responder esa inversión. Por lo tanto, es que da igual. Sí. O sea, la realidad es que da igual. Porque al final, ¿cuánto ganan, hablabas de las televisiones, cuánto ganan el grupo A3 Media o el grupo Publispaña? Eso está publicado, el dinero que ganan. Y el dinero que ganan también están publicados sus cuentas de resultados. Insisto, para crear una buena parrilla de televisión y un buen contenido, eso es muy caro. Muy caro. Eso es muy caro. Y yo quiero un entorno bueno para mis marcas. Yo no quiero que mis marcas salgan en una web pirata o en una web de contenidos inapropiados o violentos. Entonces, yo a mí, sinceramente, el que lo haga bien es que se merece llevarse la inversión publicitaria, se merece llevarse el talento y se merece ser recompensado por ello. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser recomendar siempre lo que sea más rentable para el cliente. Tú has estado en Televisión Española, ¿no? He visto. ¿Crees que, bueno, una forma de ampliar el abanico sería que volviera publicidad a Televisión Española? No sé si tienes opinión sobre ello. Los anunciantes es una reclamación que hacen habitualmente, no sé si... Yo creo que sí, sinceramente. A ver, yo estaba ahí dentro, he vivido en el departamento comercial de Televisión Española. Creo sinceramente que además deberíamos de recuperar esa fuerza que tenía Televisión Española, que ahora, como dice Gerardo, crear esos contenidos cuesta mucho dinero. Y al no tener publicidad, pues evidentemente esos contenidos pues han bajado. Hay ciertos contenidos que faltan dentro de esa parrilla, ¿no? Y creo sinceramente que no debería de entrar como entró en su momento, como estaba en su momento, sí con unas normas, con un límite de exposición. Pues se presentó en su día un proyecto de 3 minutos de publicidad por bloque, 1 minuto de acciones especiales. Yo creo que sería sano para la industria y sería bueno recuperar la publicidad en Televisión Española para todos. Pero eso es una decisión política. Sí. En ese momento los legisladores tienen que tomar la decisión. Nosotros vamos a movernos dentro del marco legal que haya y a partir de ese momento pues haremos. Es decir, Televisión Española sí que tiene una cierta inversión publicitaria. Y además es gente, pues oye, comercialmente pues también van a por parte de esa capacidad de comunicación. A partir de ese momento, insisto, nosotros en todo momento analizamos lo que hay y buscamos la mejor solución.